Pues me pide que hable de mi trabajo y cómo se integran este modo de pensar, amar y vivir, ¿verdad? Que he aprendido ya hace tantos años. Y pues que con el tiempo pues ha ido madurando de los tiempos en que era puro discurso a los tiempos en que es algo como que es integrado a la vida tanto familiar como laboral, ¿no? Yo soy miembro de la Corte de Apelaciones de Puerto Rico. Eso lo que quiere decir es que yo atiendo los casos cuando ya se han visto en el Tribunal de Primera Instancia, se han decidido y llegan en papeles, ¿no? Los abogados plantean que no están de acuerdo con la decisión del Tribunal de Primera Instancia, la otra parte se les opone y entonces uno tiene que tomar una decisión allí. Veo todo tipo de casos, desde litigios intrafamiliares hasta cuestiones, económicas muy complicadas, de negocios de muchos millones de dólares, y entonces hay que darle solución. Yo, mientras más complicados los casos, y siento que los más complicados son los que tienen que ver con el drama humano esencial, que es el conflicto intrafamiliar, los casos criminales. Los casos más complicados he notado que requieren de mí una introspección, más que nada. O sea, no la búsqueda de una doctrina jurídica que responda a la pregunta que plantean los abogados al criticar la decisión que tomó el Tribunal de Primera Instancia, sino que requieren de mí una reflexión sobre, mi visión de la vida personal y comunitaria, ¿no? Y muchas veces ahí he encontrado la clave de un nudo gordiano, un nudo indisoluble, ¿no? Y es muy frecuente que me pase que casos que me han quitado el sueño, de momento me estoy afeitando después de un periodo de oración y ahí ya viene, o me estoy bañando, ya viene la respuesta, ¿verdad? Muchas de las respuestas que doy tienen que ver con mis lecturas, ¿no? De la mañana. Yo tengo la costumbre de empezar por una lectura de la liturgia del día, con el fin de captar del Evangelio, concretamente del Nuevo Testamento, del Evangelio que asigna la liturgia del día, captar una frase, una palabra que me pueda acompañar todo el día. Normalmente esto, providencialmente pasan cosas, por ejemplo, tengo otras lecturas, leo el breviario, hago la liturgia, no la liturgia de las horas, solamente la primera de la mañana y laudes, ¿no? Es la lectura asignada así, esos dos ensayitos y las oraciones de los salmos. Pero tanto la coincidencia de esa frase y el pensamiento sobre esa frase y las lecturas que están allí, como otras lecturas que le añado, porque a veces me complico la vida y pongo a un filósofo de gran calado, con mi esposa converso, ella hace las mismas lecturas que yo. Y es muy normal que yo me lleve de mi casa una cita de alguien de esas lecturas y la incluya en mis sentencias. Por ejemplo, me tocó escribir una sentencia sobre la libertad bajo palabra. Era un caso muy complicado de una persona a quien le habían negado la libertad bajo palabra por un discrimen por razón de extranjería, ¿no? Y entonces, en ese momento estaba reaccionando a la postura del gobierno de Puerto Rico de que la libertad bajo palabra es un privilegio que se concede. Y yo le decía que en un sistema democrático no puede haber privilegios, que eso es un vestigio de las viejas, de los viejos regímenes autoritarios, ¿no? En una democracia se puede hablar de derechos limitados, porque las circunstancias de una persona presa por haber cometido un crimen limita mucho sus derechos. Pero los derechos humanos esenciales no se le pueden quitar. Y si hay una libertad bajo palabra para uno, tiene que haber una libertad bajo palabra para todos. Y si no se le va a reconocer, tiene que ser justificado de un modo muy cumplido. Y la libertad bajo palabra como concepto lo que supone es una confianza en el ser humano y su capacidad de crecer y rehabilitarse. Y esa confianza en un sistema democrático, yo debiera decir, en un sistema inspirado en la voz de Jesucristo, propuesta desde el Evangelio, ¿no?
Yo entiendo que la democracia moderna de ahí es que arranca. Y pues en mis sentencias yo no puedo hablar de Cristo, pero sí puedo decir que en el sistema democrático, pues los valores humanos esenciales tienen que ser reconocidos a todos los seres humanos, aun a los presos, ¿no? Y concretamente en esta sentencia, pues cité de una lectura que había hecho esa mañana de José Luis Martín Descalzo, que citaba a su vez a Dostoyevsky en El Gran Inquisidor. En el momento en que el Gran Inquisidor increpaba a Jesús de Nazaret por haber por este invento del libre albedrío y de la confianza en el ser humano, esas reflexiones de la mañana, todas esas lecturas que forman parte de mi horario espiritual. O sea, en mi caso, eso es un sistema de lecturas que nosotros hemos integrado, mi esposa y yo, como parte de nuestro horario espiritual. Yo creo que de lo que está allí contenido, lo que llamamos el LM, ¿cómo es? Lexio, Meditatio, Oratio y Contemplatio, ¿verdad? En algún momento hace muchos años lo integramos y ha sido muy servicial, vamos. En el trabajo, con mucha frecuencia eso se integra. Obviamente es un modo de vivir que le da mucho más sentido, tanto al trabajo como a la vida familiar. Mi esposa y yo, por causa de ese tiempo que compartimos temprano en la mañana, siempre lo compartimos, no importa cuán exigente sea el trabajo, si hay que salir o no hay que salir temprano. El hecho es que nunca nos vamos sin haber tenido esta conversación. Nunca me voy yo al trabajo y la dejo en casa sin haber tenido esta conversación. Y más tarde, como ahora existen los celulares, seguimos conversando sobre eso en el camino. Y obviamente esta conversación le sirve a ella para sus propias exigencias en la vida de ama de casa, que es su profesión y que la hace muy bien y que se gana un buen salario con eso, porque yo le entrego mi salario completo y ella lo gasta completo. Yo no veo nada de eso. El hecho es que ella tiene mejor salario que yo, ¿verdad? Pero que le sirve a ella para darle sentido a sus propias experiencias y obviamente a mí me sirve mucho para la mía en el trabajo en el tribunal.